El Teatro Fernando Calderón, testigo fiel de la historia de la capital zacatecana desde finales del siglo XIX, cumple en 2012 50 años de estar bajo la custodia de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El presente documental es un homenaje a todos aquellos que, en cualquier medida, han puesto su granito de arena en la conservación y en el disfrute de este edificio centenario, y un testimonio para que las generaciones venideras entiendan y conozcan su propia historia y la importancia de su preservación. Bienvenidos a este majestuoso teatro Fernando Calderón. Su nombre proviene en honor al poeta jalisciense Fernando Calderón Beltrán. Fue un hombre de letras, él estudió leyes, fue magistrado en la ciudad de Zacatecas, desarrolla también la actividad dentro de la milicia. Él fue general de la milicia zacatecana, luchando contra Santana en aquellas épocas. Pero su obra más importante es, sin lugar a duda, su obra literaria. Él escribe poesía, mucha poesía militar, por supuesto, y teatro. Este teatro Calderón lleva su nombre a partir de 1850, 1860, ya que fallece en 1845. Pero, ¿por qué en 1850 ya se llamaba Fernando Calderón? Porque deben saber ustedes que ya existía un antiguo teatro de la ciudad. Este antiguo teatro de la ciudad, también llamado el Coliseo, fue un espacio que se construyó en 1832, fecha en la que también nace nuestra hoy Universidad Autónoma de Zacatecas, fundada por Francisco García Salinas, quien manda construir el Coliseo o Teatro de la Ciudad, en donde fue la cárcel, porque este espacio en donde está ubicado el teatro fue anteriormente cárcel. Era una fachada que no tenía carácter que lo distinguiera como un espacio artístico o cultural, sino que simplemente era una fachada con dos niveles que tenía, bueno, las ventanas en planta alta con balcón, pero que si lo veíamos, digamos, a comparación de los otros edificios contiguos, no le daba ningún carácter distintivo. Este antiguo teatro de la ciudad tenía una bóveda de barro, digamos, una techumbre cubierta, pero toda la estructura estaba construida en madera. Recordemos que, bueno, no había luz eléctrica y toda la construcción en general fue hecha con madera. Este teatro, que se iluminaba con velas, candelas, petróleos, lámparas, por un descuido de un técnico, en donde se iba a presentar precisamente una función de circo, trajo la desgracia de la desaparición del Teatro Fernando Calderón en la noche del 3 de octubre de 1889. Se contaba todavía en los años 50, 60, que había sido un accidente la quemazón del teatro. Y es natural porque en aquel tiempo pues eran construcciones, no eran sólidas. Zacatecas, a pesar del nombre rimbombante de la civilizadora del norte, pues es una ciudad que casi nada más los frentes fueron de piedra, en algunas partes, todo lo demás es de adobe. El Teatro Calderón Viejo, en parte, digamos en un 75-80% era de adobe, con una bola de cortinajes, con las vigas de madera. Zacatecas siendo una ciudad muy seca de por sí, entonces con cualquier chispita, con cualquier descuido, pues se incendió. Si así se quemó, por ejemplo, la Mercería El Globo, ya en estos tiempos, continuas el teatro. Esto dio pie a que las autoridades de aquel entonces buscaran un diseño arquitectónico que destacara y que hiciera renacer, como en alguna ocasión lo dije, de las cenizas, el Teatro Fernando Calderón.
el general Jesús Arechiga, siendo gobernador constitucional del estado de Zacatecas, mandara traer a un arquitecto, George Edward King, nacido inglés, pero avecindado en Estados Unidos, quien presenta un proyecto arquitectónico que evidentemente asombra a propios y extraños todavía hoy en nuestros días. El arquitecto hizo el diseño de otro teatro que se le denominó el Teatro de los Héroes, ubicado en la ciudad de Chihuahua. Ese teatro es, digamos, el doble o el triple de dimensiones que el Teatro Fernando Calderón. Es un teatro en forma de herradura. Era un teatro con un vestíbulo muy similar al que tenemos nosotros en el Calderón, con dos elevadores para accesar a los niveles superiores, en donde se ubicaban casinos, espacios muy amplios. Desafortunadamente, el teatro se incendió en 1955 y desapareció. El otro teatro del que les quiero comentar, que también fue diseño de este propio arquitecto, es el que se llama Ricardo Castro, ubicado en la ciudad de Durango. Desafortunadamente, el arquitecto no lo vio concluido y el teatro pues, fue intervenido por otras manos y no respetaron el diseño original. De tal manera que el único teatro que nos ha quedado hasta hoy, en nuestros días, con su diseño original, es el Teatro Fernando Calderón, ubicado en la ciudad de Zacatecas. Este diseño, con una influencia absoluta y contundente, tanto francesa como italiana, es la que agrada a las autoridades y a la sociedad en general en esa época. De ahí que ese 5 de mayo de 1891 se ponga esa primera piedra que todavía se conserva hasta hoy en nuestros días y está ubicada precisamente en el vestíbulo del Teatro Calderón. El teatro de herradura que viene de Italia se adaptaba a las condiciones de los terrenos. Y en el caso del Teatro Calderón de Zacatecas, un terreno más bien alargado. Y que lo fue más cuando se viene la rectificación de la Avenida Hidalgo hacia finales del siglo XIX. Originalmente tuvo un pequeño jardín, una pequeña plaza alargada frente a todas las construcciones de ese lugar, y en ese mismo lugar existía el antiguo Teatro Calderón. Viene el incendio de este teatro y definitivamente pues, se aprovecha, se hace el nuevo teatro y se rectifica la calle. Entonces una calle que tenía un remetimiento queda totalmente recta, de punta a punta, y hablo más o menos de lo que es el Callejón de la Palma hasta la esquina del Callejón del Santero. Y en esta rectificación se amplía el espacio para el teatro. Zacatecas, predominantemente su arquitectura pues es europea española, en donde vemos balcones, en donde vemos barandales, en donde vemos puertas cuadradas, etcétera. Pero sin lugar a dudas el diseño del Teatro Calderón viene a irrumpir sin romper el estilo arquitectónico porque se integra de una manera muy armónica en el centro histórico de la ciudad de Zacatecas. Es un momento en el que la influencia francesa, italiana, europea es predominante. En el siglo XIX, no solo la Avenida Hidalgo, sino Zacatecas en general comienza a cambiar, comienza a vestirse a la moda. Entonces se comienza a afrancesar. Lo que nosotros vemos en la actualidad de Zacatecas, la imagen que tenemos en el centro histórico de la ciudad, es el de una ciudad francesa. Y lo tenemos bien plasmado en todas las edificaciones de finales y principios siglo XIX y principios del siglo XX en el centro de la ciudad. Y creo que un ejemplo básico, clásico, es el propio teatro, que también sirve como detonador para que muchas de las fincas que rodearon al propio teatro
fueran modificando los frentes de las propias fincas. Este teatro es una maravilla de la arquitectura en esa época porque la estructura con la que es construido pues es predominantemente acero, ladrillo, un ladrillo mecanizado para la época y por supuesto las maderas finas traídas de Estados Unidos, como lo es el encino, la caoba, el roble, etc. Y algunos otros elementos que fueron traídos también prácticamente de Estados Unidos, como la lámina de zinc, que la encontramos en los remates tanto del frontispicio como de la fachada posterior, pero también lo encontramos en el arco principal del escenario. Los materiales utilizados son los primeros prefabricados que se hacen. El fierro vaciado y ya el hormigón en molde. En molde y con color. Si nosotros nos fijamos en los diferentes niveles del teatro, nosotros vamos a ver el color rosa de la piedra, que sí es la piedra local, un color verde, un color amarillo, que ya son estos prefabricados con esas tonalidades. Y una balaustrada o unas balaustradas que vemos, que aparentemente son de piedra, pero que realmente son metálicas y pintadas. Entonces, nos damos cuenta que aquí, bueno, ya la utilización de los materiales es otro. Este arquitecto, George Edward King, trae materiales generalmente de Estados Unidos. Lo que es el acero se coloca principalmente en sus columnas, en algunas de las vigas de los entrepisos, y en su mayoría el teatro está construido de ladrillo. Es un ladrillo entreverado, colocado de una manera tan bien armada que no fue necesario elementos de concreto, no hay elementos de hormigón que le den rigidez a la estructura. Todo está perfectamente amarrado con ladrillo. Todo lo que es la madera estructural con la que está resuelta la herradura, son maderas que están armadas de una manera tan interesante. El trabajo de carpintería es muy fino y eso hace que la estructura esté en muy buen estado. La cimentación está resuelta de una manera tradicional con canteras. El centro de Zacatecas está desplantado sobre terreno muy sólido, de tal manera que el teatro, con el correr de los años, estructuralmente ha tenido muy pocos daños, está bastante sano en ese respecto. La fachada del Teatro Calderón es, por mucho, la parte más conocida y llamativa de este recinto cultural. Ubicado en el corazón de la ciudad, frente al mercado González Ortega y frente también a la plazuela Goitia, que permite una cierta perspectiva para justamente apreciar la fachada de este teatro realizado en 1891 y inaugurado realmente en 1896, es decir, en plena bella época zacatecana. Aunque el edificio sea muy grande en el exterior, no parece ni monumental ni aplastante en esa parte de la calle, pues de la calle más prestigiosa, de la calle más importante y que recibió más atención en ese momento, en el momento del deseo de embellecimiento de las calles y las fachadas y también todos los elementos que aportan bienestar a los ciudadanos. Parques, jardines, portales y, por supuesto, mercado, plazuela y adentro, digamos, de ese abanico de construcciones, viene también el género del teatro, como se crean en el 19, pues, modelos arquitectónicos. Bueno, entonces lo que hace Jorge King es buscar un modelo arquitectónico que va a encajar adentro de esa ciudad y
hace referencia entonces a las fachadas de los palacios renacentistas, que pues eran resultado de una larga indagación por parte de una serie de arquitectos, principalmente italianos, para lograr un equilibrio en la elevación y también al nivel horizontal. Una especie de cuadrícula decorada o a veces austera, pero donde tenemos entonces una arquitectura palaciega y no una referencia, como se hizo, por ejemplo, en Guadalajara, a un templo, ya que sabemos también que el teatro pues, es el recinto sagrado, de alguna manera también, de las artes, la casa donde se hospedan las musas y la creación artística. Terminando, en fin, por retomar el modelo que crea Miguel Ángel Buonarroti en el patio interior, no en la fachada exterior, que es de San Gallo, pero en el patio interior del Palacio Farnesio en Roma. Es decir, tenemos tres cuerpos en elevación y tenemos cinco calles verticales separadas entre sí por un sistema de columnas y cornisas alternados verticalmente y horizontalmente, adornados en la parte superior de los ventanales que se abren con arcos de medio punto por vitrales, eso sí, son totalmente modernistas, bella época, estilo del siglo XIX, donde se va a estilizar una flor, de lis, una flor abierta. En el segundo piso pues, se utiliza la balaustrada, totalmente también renacentista, y en el tercer piso ya se reduce a un sistema más simple de ventanas divididas entre sí en dos partes verticales, retomando también vitrales florales, pero diferentes. Bueno, lo que sí también hay que resaltar es el gusto por decorar esa fachada por paneles decorativos, digamos, frisos, que retoman alusiones al arte teatral, a la música. Y en la parte central tenemos una careta de teatro en el centro, rodeada también de caras interesantes entre almocárabes, eso sí, de nuevo, referencias al estilo modernista o bella época. Entonces, tenemos una mezcla, digamos, una adaptación ecléctica que nos permite hablar de un estilo neo-renacentista, ¿no?, al nivel de la armonía, del equilibrio, de la construcción mismo, del armazón, digamos, de esa fachada, y al nivel decorativo, eso sí, tenemos referencias a las artes, por supuesto, en este recinto, pero utilizando recursos decorativos modernistas. Generaciones de zacatecanos y visitantes han presenciado los múltiples eventos culturales, artísticos, sociales y políticos que han pasado por el escenario, el foyer y el vestíbulo de este añejo teatro. El teatro viejo, al teatro viejo llegaron muchas óperas italianas, francesas, mexicanas. Sí me consta por las fuentes que he visto de periódicos y anuncios. Ángela Peralta estuvo dos veces aquí. Compañías de teatro extranjeras y mexicanas allí tuvieron como escenario el Teatro Calderón, desde antes, desde el viejo teatro. Este teatro, pues, significa mucho para Zacatecas, pero un acto muy importante a principios del siglo XX, la toma de Zacatecas, en el mes de junio de 1914, hubo muchas explosiones y a unos pasos del Teatro Calderón fue destruido el antiguo Palacio Federal. Los vitrales del frente del teatro, que fueron pues, prácticamente destruidos por el estruendo de la explosión con la que se demolió
el antiguo Palacio Federal o Caja Real de Zacatecas, a unos cuantos pasos del propio teatro. Cuando se hizo esta primera etapa de rescate, nos encontramos en el tercer nivel, ahí arrumbado, un vitral completo. Teníamos ya los colores reales que existían, la calidad del cristal que tuvieron estos vitrales. Y haciendo alguna investigación sobre vitralistas en México, nos encontramos con un taller de buena calidad, muy buena calidad, de vitrales montaña en Torreón, quien nos hizo la reproducción completa de estos vitrales. Nos hizo también la reproducción de los candiles tipo imperio que están tanto en el vestíbulo de acceso como en el foyer y en el espacio del unitario. Ese evento marcó un parteaguas en la historia porque a partir de 1914 este teatro empieza a ser saqueado, el teatro pasa a ser cine. En el teatro se llevan a cabo otras manifestaciones artísticas, culturales, sociales y políticas. El Teatro Calderón sirvió también para eventos políticos desde principios de siglo, donde candidatos a gobernadores o a diputados, pues ahí ellos se pronunciaban sus discursos, hacían manifestaciones. El que sí recuerdo, pero mucho, muy bien, que fue el último gobernador militar que tuvo Zacatecas, que fue Pánfilo Natera, rindió su primer informe allí. Y nomás empezó a leerlo y se lo pasó a otra persona para que siguiera pues leyendo todo el informe. Las condiciones de uso también modifican los vestíbulos porque ya hay vendimias, ya hay actividades que van modificando el espacio como tal. De 1930 a 1950, el teatro pasa de mano en mano a distintos empresarios que atienden la actividad cinematográfica preferentemente. Allí también llegaron a ayudar circos, la gente iba a dar la vuelta a Zacatecas, iban al Teatro Calderón cuando había cine. Si salían después de las 10 de la noche, pues tenían que venirse a pie porque ya no había autovía, ya no había servicio, pues hasta las 9 y media o 10 sería la última. Entre los diferentes usos que tuvo el teatro, nos encontramos a manera de anécdota que hubo circo, que hubo compañías de magos, que hubo box. Sobre todo esto último, en el box, aún se pueden observar algunas huellas o las cicatrices en el piso, de manera equidistante, donde estaban colocados los postes del ring. Pero también podemos observar estas otras trampillas. Hay varias que se pueden observar para que los magos hicieran desaparecer lo que ellos tenían fijado. También se cuenta que alguna vez hubo peleas de gallos. Vino dos veces la Sinfónica Nacional y aquí tocó en el Teatro Calderón. La primera se pusieron en venta boletos, pero simbólicamente, porque al último nos dieron para todo lo que tenía. Y la gente se comportaba mucho, mucho, muy bien. Entonces el Teatro Calderón sirvió pues como espacio para pianistas, violinistas, guitarristas que vinieron de Estados Unidos y de México. Los de Estados Unidos caminaban en gira y para poder sostenerse pues hacían eventos en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Parral, en Durango, en Zacatecas, Aguascalientes, y así hasta llegar a la Ciudad de México, o viceversa. Los grupos musicales, las agrupaciones como
orquestas típicas, etcétera, son quienes musicalizan las funciones de cine. Y fíjense ustedes, en los entreactos, en los intermedios, había declamaciones, actos de baile, y de esa manera también había cierta diversidad. Entonces, también el público cambió, fue más popular, ya no era tan elitista, aunque se contaba con Luneta, primero, segundo, sí, Gayola. Gayola era la galería en donde tenía acceso la gente que pagaba poco. Era un lugar muy mágico, oscuro, de olores característicos de un cine abandonado. Cobraban módicas cantidades por la admisión. En el piso de Luneta nos cobraban 2 pesos. En el piso intermedio, que era primeros, llegamos a pagar hasta 1.50 o 1 peso por 2 películas, fundamentalmente de guerra, de navegantes, de vaqueros. Y así, las localidades de Gayola eran una especial localidad porque se entraba por la calle de la parte de atrás del teatro para llegar hasta ese piso. Costaba algo así como 25 centavos. Pero los niños o jóvenes, muchachos pues, eran quienes más pagaban y más entraban a esa localidad, con el propósito de descolgarse por las puertas de desahogo de las puertas laterales en los pasillos y terminar siendo los principales espectadores en el patio de Luneta. La isóptica, entre más ancho sea la boca de escena, más gente tiene buena isóptica, porque más gente está al frente de la boca de escena. Sin embargo, el terreno del Teatro Calderón es un terreno más bien alargado. Entonces es evidente que en vez de tenerlo de frente, todo esto lo vamos teniendo de costado. Entonces la isóptica es casi imposible y muy incómodo para el espectador, porque entonces el espectador está siempre volteando hacia un lado o hacia el otro. Una de las cosas extrañas que ocurrían cuando este lugar se convirtió en cinematógrafo era el acomodo de las butacas, que no es o no era más bien como lo es en la actualidad. Fundamentalmente, el primero y segundo piso eran unas líneas hasta de 3 niveles de bancas como de iglesia. De tal manera que si nosotros tenemos la pantalla hacia este lado, quienes se sentaban en la parte derecha o la parte izquierda, los de adelante veían perfectamente bien la pantalla. No así el que le seguía, que tenía que inclinarse un poco. El tercero, cuarto, quinto, ya estaban con el torso completamente torcido en su eje. En algunos casos se rectifican los asientos y se van poniendo de una manera empeine diagonal. Sin embargo, la altura va impidiendo ya que este mecanismo geométrico nos funcione en todos los niveles. Y en la parte alta era una verdadera sensación de vacío la que se tenía al momento de subirse a una especie de pirámide que se tenía en lo que era la Gayola, ¿no? Así, una nueva etapa comenzó hace medio siglo para este vetusto recinto cultural, venido a menos por la intensa actividad que por décadas tuvo lugar en él. Para 1962, el teatro también cambia de manos. Resulta que siendo gobernador Francisco E. García, entregan el teatro al Instituto Autónomo de Ciencias de Zacatecas, al ICAS. Este instituto recibe este espacio para desarrollar una actividad vigorosa, artística y cultural hacia el Estado. No olvidar que el teatro realmente estaba muy deteriorado y para 1968 el instituto se convierte en Universidad Autónoma de Zacatecas. Es la universidad quien inicia la promoción de una vigorosa actividad artística y cultural. Aquí se desarrollaban importantes actividades de toda índole.
tuvo su asiento principal la agrupación de teatro de la universidad, en ese tiempo dirigida por su fundador, el maestro Alberto Huerta, con una idea diferente de lo que era el teatro. Y así empezamos a conocer a Ionesco, a Samuel Beckett, y esas eran las obras que tenían que innovar la concepción del espectador y de los actores en su práctica para que se hiciera el famoso teatro universitario. Lo que vino a impactar en la sociedad, porque no estaba acostumbrada a ver otra cosa que no fueran los montajes de corte revolucionario, de corte navideño, que eran montajes que una familia de apellido Juárez hacía en este lugar. Y su director era un famoso carpintero de la ciudad que congregaba a toda la familia haciéndola de actores, de decoradores, de maquillistas, de iluminadores, de tramoyistas, y esa familia era quien principalmente tenía su trabajo antes del teatro universitario. En la década de los 70s, el teatro vive una intensa actividad artística, cultural, política y social. No olvidar que aquí nace el Frente Popular de Zacatecas, no olvidar que aquí nacen los sindicatos de personal académico, de trabajadores, de la universidad, pero aquí también nacen actores de la vida política de nuestra entidad. Era una sorpresa para nosotros un buen día llegar a nuestras actividades cotidianas y encontrarnos que las instalaciones habían sido tomadas. El Frente Popular de Zacatecas convirtió el Teatro Calderón en un cuartel general, una especie de cuartel general. Celebraban sus asambleas, elegían sus líderes, pero sobre todo duraban una temporada viviendo en este sitio. De tal manera que los cojines de los asientos de las butacas se convertían en una plancha donde podían pernoctar descansando cómodamente. Aquí vivían niños, señoras, ancianos, campesinos, obreros, y era muy común encontrar en el vestíbulo el anafre con una olla de frijoles, en otro anafre los elotes cociéndose y repartiendo rebanadas de queso a quienes los visitaba con una mordida al queso y otra al elote. En el vestíbulo estuvo instalada durante muchos años la librería universitaria. En ese rincón, que es vecindad con una ferretera muy antigua en Zacatecas, el Globo. Ese incendio pudo haber perjudicado gravemente la estructura del Teatro Calderón. Aún hay huellas también en el teatro, los marcos de madera que dan hacia la colindancia con lo que fue la ferretera en referencia, dan testimonio por estar totalmente carbonizadas y nunca fueron retiradas, removidas ni arregladas. La administración de este teatro trajo como consecuencia que se gestionaran recursos para que el teatro fuera vistiéndose de una manera más digna. El gobernador entonces, licenciado Guadalupe Cervantes Corona, se había comprometido a que este teatro realmente se rescatara. Sin embargo, existía un pequeño problema. El teatro pertenecía a la Universidad Autónoma de Zacatecas y sabíamos que había habido algunos roces importantes entre el gobierno y la universidad en el sexenio próximo anterior. Entonces el gobernador dijo, bueno, pues sí, pero antes necesitamos restituir los lazos con la universidad para que este teatro pues pueda quedar en custodia del gobierno del estado hasta en tanto no se hagan los trabajos de rescate del propio teatro. Se inicia pues este tipo de acercamiento, una nueva relación, y la universidad pone una única condición, que para este proyecto y que para el seguimiento de los trabajos de rescate y de restauración del teatro participe también la Universidad Autónoma de México, la Universidad Nacional. Entonces se hace también el acercamiento con la UNAM y se logra hacer este convenio tripartita
Participan aquí un par de arquitectos, restauradores de la UNAM, el arquitecto Carlos Ejudo y el arquitecto Uceta. Esta obra tardó poco más de 2 años en su restauración y evidentemente que había un tiempo límite, que era 1986, el año en que la administración estatal terminaba. Entonces era necesario que esta, que llamamos nosotros primera etapa, quedara totalmente terminada. El inmueble, pues en principio, lo que se hizo fue consolidar la estructura existente y al momento de desvestir paulatinamente el teatro, quitando los recubrimientos que tenía, nos fuimos dando cuenta de lo que el teatro había representado como sistema constructivo de la época. Un teatro que se hace hacia finales del siglo XIX, con la tecnología de punta del siglo XIX. Y descubrimos que es un teatro que se contrata en Zacatecas con una tecnología americana, que era un teatro, un mecano, porque el teatro se compra desarmado prácticamente en Nueva Orleans y se prefabrican las piezas estructurales y ornamentales que ostenta el Teatro Calderón. A simple vista, nosotros pudiéramos creer que el teatro está hecho a base de piedra, pero a excepción de la cantera que está en la planta baja. Todo lo demás fue importado de los Estados Unidos en ferrocarril. Es una estructura a base de madera básicamente. Cuando descubrimos nosotros los pisos, las duelas, nos dimos cuenta de la complejidad de esta estructura de madera. Entonces se consolida las piezas de madera, las piezas metálicas, los aplanados que estaban soportados por láminas de zinc como recubrimiento de los muros al interior. Era una especie de tabla roca de aquella época y en donde estas láminas con perforaciones sostenían los aplanados. Entonces, hacemos todo este tipo de trabajos, evidentemente con la idea de rescatar el vestíbulo principal, el foyer, la planta del unetario, la primera planta, la segunda planta. Nos damos cuenta precisamente de que la última planta, lo que comúnmente se llamaba gallola, no tenía ninguna posibilidad de visibilidad hacia el escenario. Entonces, tomamos la determinación también de que en esta primera etapa no se tocaría ese nivel. Simplemente se consolidaría. Y se rescata la ornamentación pictórica que se tenía en los plafones y en los muros. Para ello, tanto el gobernador como el grupo técnico de trabajo le pedimos la opinión tanto a Pedro como a Rafael Coronel para que ellos nos orientaran hacia qué persona pudiera hacer este tipo de trabajos. Entonces, Rafael Coronel dijo a Agustín. El gobernador Voltaire dice, ¿qué Agustín? Díaz Lor, que el Molinillo. No hay más. Entonces él se encargó, junto con otro grupo de ayudantes, a ir rescatando todos los frisos, las molduras, todo el color que tenía, los plafones del teatro, del vestíbulo principal, del foyer, del interior del unetario. No podríamos pasar por alto la participación de don Federico Sescós en la historia del Teatro Calderón, como en todo lo que tuvo que ver con la preservación del patrimonio histórico y cultural zacatecano. Entre las cosas que debemos agradecer a don Federico, aparte de su exagerado amor por los edificios de Zacatecas y todo Zacatecas, es esa inquietud que supo manifestar hacia nosotros acerca del cuidado de este edificio. Él se preocupaba demasiado porque sabía que no se habla de un conato de incendio de 10 minutos. 15 son suficientes
como para ya no volver a ver esta magnífica estructura. Es tanto el soporte de madera y toda su estructura está hecha fundamentalmente de eso, seca, añosa, muy maltratada, que cualquier fuego, por débil que este fuera, terminaría con esta magia. Una vez, como él hacía sus inspecciones por los edificios del centro histórico de la ciudad, entró con mucho cuidado a la sala a oscuras. Entró hasta una de las puertas laterales del teatro y la abrió con mucha fuerza para descubrir que, ciertamente, en la luneta no hay acceso a las puertas de escape, así llamadas, del primer piso, del segundo y hasta del tercero. En cierto modo, él tenía mucha razón. Federico Sescós, quien siempre se dedicó al rescate patrimonial del centro de la ciudad de Zacatecas, no estaba de acuerdo en el rescate del teatro tal y como se llevó a cabo. Él comentaba con razón que el teatro en su interior no era funcional. Él era de la idea de que se restaurara el edificio principal para que fuera posteriormente demolido el área de escena y de luneta para poder hacer un teatro con las características contemporáneas y que el teatro fuera realmente mucho más útil a los tiempos que se vivían. Sin embargo, se llegó a la determinación de que el teatro valía por su concepto original y que ese valor había que rescatarlo. Entonces se siguió por esa línea y en 1986, el 12 de junio de ese año, fue reinaugurado el teatro. Después de esa restauración y tras un cuarto de siglo de uso intensivo por ser el principal espacio cultural de Zacatecas, la más reciente intervención le ha dado al teatro una funcionalidad sin precedentes. En el año 2007, después de que el teatro ha tenido una intensa actividad artístico, cultural, política y social, se lleva a cabo un diagnóstico donde se analiza en qué condiciones está el Teatro Calderón. Era muy necesario revisar las condiciones de las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y poder darle al teatro unas condiciones de seguridad porque se detectaron en este diagnóstico un sinnúmero de detalles de deterioros, consecuencia del uso intenso, consecuencia de los cambios climáticos y, por supuesto, de las instalaciones por su propiedad. En estas intervenciones, el INAH, la Junta de Monumentos, el Instituto Zacatecano de Cultura, como la propia Unidad de Construcciones de la UAS, fueron coordinados por un arquitecto experto en restauración, el arquitecto Toño Cortés, quien estuvo al pendiente de toda esta intervención, dándole una certeza a una restauración de esta índole. Se hizo necesario arreglar techumbres, lo que son el primer cuerpo donde está el vestíbulo, el foyer y los salones de danza, tienen una estructura de madera y tienen una techumbre de un solo nivel. Ahí se sustituyeron las láminas. Luego, en lo que es la sala principal, es una bóveda de cañón que está soportada por una estructura metálica y que remata en lámina. Estos techos fueron impermeabilizados íntegramente y el otro cuerpo del que les hablo es precisamente la parte del escenario. Está en forma de diamante, está resuelto todo en madera. Y en la parte de arriba, sobre la madera, colocada lámina de zinc, la cual fue impermeabilizada integralmente. Toda la instalación eléctrica fue sustituida, se colocaron sistemas de tierra, se reubicaron los transformadores, se sustituyó un transformador de pedestal
y también fue colocada una planta de emergencia. Se sustituyó toda la instalación hidráulica y sanitaria, donde se colocan sistemas hidroneumáticos y donde se sustituye todo las líneas de drenaje, porque encontramos que precisamente en los patios y en el interior de la sala donde se ubicaban los baños había una gran cantidad de fugas, de humedades que estaban ya muy deterioradas. Los elementos que componen la mecánica teatral son sin lugar a dudas la esencia de un teatro. Estamos hablando de la fosa o el sótano, estamos hablando del piso del escenario, de los camerinos, estamos hablando de todo lo que es la tramoya, de todo lo que es la iluminación, la vestimenta y sobre todo los telares y la parrilla. Lo que se hizo fue un proyecto en el que, aunado a la sustitución de todos estos elementos como varas, cables, cuerdas, contrapesos, frenos, etc., se ha sustituido también toda la vestimenta, telón nuevo, comodín nuevo, cámaras negras, cámaras de PVC, de cicloramas, incluyendo cortinajes del teatro en su totalidad, han sido sustituidos y se encuentran ya en funciones. El teatro originalmente tiene un camerino para divas y un camerino del lado izquierdo, al nivel del escenario. Se han rescatado 3 camerinos para el escenario y 4 camerinos en terceros. En el sótano se ubican 4 camerinos y se encuentra una gran fosa de la orquesta que se ha adecuado para cerca de 50 o 60 músicos. También se han desarrollado unas plataformas de forma hidráulica en la boca del escenario que suben a distintos niveles. Esta versatilidad con la que no contábamos ahora hace el escenario mucho más funcional. Se adecuó, por supuesto, un equipo nuevo de sonido que, bueno, los teatros modernos ya lo tienen. Asimismo, atendimos el asunto importante de las rutas de evacuación del área del lunetario. Otra de las cosas que se atendieron importantemente es el piso del vestíbulo principal, que es el acceso al teatro, en donde lucen y destacan de manera significativa los decorados. Los decorados que están plasmados en muros, en plafones y que sin lugar a duda le dan una viveza y una alegría a este vestíbulo. También se pueden mencionar los accesos a personas con capacidades diferentes, ya que se han elaborado las rampas importantes que dan del vestíbulo el acceso a la sala principal. La sala principal donde también se han sustituido las duelas que se han colocado en rampa, en donde se aplica la madera de encino, que de forma original se utilizaron hace 115 años y se ha sustituido tanto en la sala como en el foyer, en los vestíbulos y, por supuesto, en los salones para danza. Esto le da al teatro una alegría y una vista maravillosa porque se han utilizado los materiales originales de hace 115 años. ¿Qué queda por hacer? Queda atender las fachadas principal y posterior, queda arreglar los patios donde están las escaleras maravillosas de salidas de emergencia y queda también restaurar lo que es la gallola, en donde se quiere instaurar un espacio de usos múltiples, donde se lleven a cabo exposiciones temporales, pero también donde pueda quedar instalado el Museo del Teatro. Cuando está uno en los eventos organizados adentro del foyer, que generalmente son más bien hablados, de presentación de libros, de entrega de premios, de etcétera, académicos, todo está siempre cubierto, en la mayoría de los casos, por las tamboras, el karaoke, los eventos, los acontecimientos, los payasos que están en la Plaza de la Goitia. Universidad Autónoma de Zacatecas. Los firmantes reunidos el lunes 28 de noviembre del año curso a las 11 horas en las instalaciones. Pues habría que tener más respeto a la función,
a la función del teatro y no programar a nivel turístico pues esos acontecimientos en ese espacio, ya que hay muchos otros espacios para los eventos al aire libre en Zacatecas, muchos. Es fundamental también rediseñar todas las historias que don Federico nos platicaba, todos sus temores que no eran infundados, y una reflexión para las generaciones actuales de cuidar lo que es suyo. En lo personal, a mí me da mucho gusto que se le haya puesto todo ese cariño al teatro, esa entrega de quienes formaron parte de este nuevo equipo, y ver que el teatro pues está vivo, ¿no? Más vivo que nunca. De esta manera, con el cuidado constante de toda la sociedad, el Teatro Fernando Calderón Beltrán seguirá siendo por muchos años más uno de los emblemas de la ciudad zacatecana. Patrimonio Cultural de la Humanidad.